Teniendo como resultado que la legislación nacional en materia procesal penal y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal no prevén mecanismos de mediación policiaca ni de mediación penitenciaria. Se propone, mediante este punto de acuerdo, exhortar al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema y al Congreso de la Unión, a fin de que implementen, dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, como la mediación policial profesionalizada como forma inmediata de solución de conflictos, así como la mediación penitenciaria en los centros de prevención y readaptación social en el territorio nacional. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto la elevada estimación de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorta respetuosamente al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema y al Honorable Congreso de la Unión, a fin de que implementen, dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, como la mediación policial profesionalizada como forma inmediata de solución de conflictos, así como la mediación penitenciaria en los centros de prevención y readaptación social en el territorio nacional. Anexo la exposición de motivos y el punto de acuerdo íntegro para que sea publicada en el Diario de los Debates, por favor. Es tanto y muchísimas gracias por su atención.